months. Arqueros, partido en marcha, ya movió Chacón para que la tenga Aquino, pelotazo de Aquino que va cortando por aquel sector, ya rápidamente Duffy, viene tocando para Benítez, Benítez lo tiene cerca Antonieta, juega con Antonieta, Antonieta que dejó un hombre del camino, para mí había infracción de Carmana, pero el árbitro la dejó seguir, la tiene Orsini, puede estar el primero, Orsini toca hacia atrás, gol. Teodelina, a los 30 segundos de inicio del partido. Como no es egoísta, lo vio Agüero cuando se pasaba Duffy, le quedó servida Agüero, Teodelina 1, Sportman 0. Que le tira para Antonieta, número 7, que hace muy bien la pausa, lo habilita hacia el medio, que tira en el centro, con la mano derecha, llega Tommy Orsini, lo tira para la izquierda. Muy bien el jugador de Chiarina, que hace gol, nada para hacer para Andrés Gutiérrez. Van sacando para Benito, Benito que levanta la cabeza, ya tira la pelota, que va cortando por allá Bolognesi. Le va quedando la pelota a Sportman, tira el pelotazo largo para que corra Meri, pero lleva cubriendo Macaño, saliendo rápidamente con Aquino. Y Aquino que levanta la cabeza, y otro pelotazo para Chacón, y Chacón que lo pone a correr otra vez Orsini. Y allá se desespera para marcar Teixidor, y Orsini que va sacando del centro. Activo Tommy Orsini, que otra vez llegó por derecha, tira el centro pasado. La van sacando rápidamente para Carmana, Carmana que tiró el pelotazo largo. Arriba la va cortando ya Scaglione, va jugando para Chacón, Chacón juega, habilita hacia atrás para que la tenga Antonieta. Va Antonieta, levanta la cabeza, juega para Chacón, pero iba cortando ya Bolognesi. Largo pelotazo ahora para que corra Meri, allá va Scaglione a cortar, hay infracción sobre Scaglione, hay tiro libre. Gana Scaglione en la mitad del campo de juego, quería Arce pero la perdía, pero ya la va a buscar Romero, se frena Romero, entre los dos quiere pasar, corta bien Aquino, y Aquino que va levantando la cabeza, juega con Orsini, Orsini que va a sacar pelotazo largo otra vez, pero será de Bolognesi, había todo invalidado. Hay 1-0. La van sacando rápido otra vez para que la tenga, para que la maneje por allá. Tiene en el centro, arriba Gutiérrez, atrapa la pelota y va saliendo Sportman desde el fondo. Vendo por uno. Hay tiro libre que corresponde para Sportman. Ya juega rápidamente Sperli.
Va tocando hacia atrás para Bolognesi. Bolognesi va abriendo rápidamente para Doffi. Doffi que tira el pelotazo largo. Corta Scaglioni con golpe de cabeza. A correr va a ir Agüero. En el camino quería cortar la trayectoria. Por allí Doffi. Va Agüero. Sacan la pelota hacia adelante. La tiene Carmana. Juega rápidamente para Sperli. Sperli que va. La va a perder. Sperli la perdió. La recupera Antonieta. Va Antonieta. A ver qué hace Antonieta. Se frena. Va a ir hasta la raya final. Antonieta. Pero corta bien Bolognesi. La pelota y el rebote le quedan al número 2. La saca hacia afuera y lateral que corre. Saque cerquita en área. Le van sacando rápidamente para Arce para Benítez. Benítez que quiere sacar el centro, el desvío. Le va sacando por allá Bolognesi. La devuelve Sperli. A correr va Los para ganar, para poner el cuerpo, para quedarse con la pelota. Va a Los. Levanta la cabeza Los. Tira otro pelotazo que va cortando Doffi. Le va quedando Arce. Ahí juega Arce. Hay infracción. El árbitro dice que no. Y por eso ya la tiene otra vez Lombardo. Juega hacia adentro para Romero. Romero que va. Lo espera Lombardo. Juega con Sperli. Sperli que va abriendo bien para Carmana. Y Carmana que levanta la cabeza para sacar el centro. No. Prefiere tirar la larga para que corra por allá Navarro. Y la tiene Navarro. Y la pisa Navarro. La guarda ahí. Cercos. Arriba aquí. La van sacando rápidamente. Jeremia Stasioli. Iba Chacón, arriba viene la pelota, arriba va a ir otra vez para sacarla por allí Bolognesi. Le cae a Scaglione que va jugando con Benítez. Benítez juega para Antonieta, va Antonieta, se frena ante la marca de Carmana y la sigue Antonieta. Iba jugando para Scaglione, pierde Antonieta, la recupera por allá Agüero. La va jugando rápidamente Agüero, la va abriendo con Aquino y Aquino que levanta la cabeza que lo va a encontrar Orsini. Prefiere tirar el pelotazo largo para Orsini y va Orsini a ver qué hace Orsini. Va a sacar el centro, está Chacón, no, antes. Gutiérrez atrapa la pelota, sale por mandar del fondo. El talón de Aquiles parece estar en la derecha, parece notar Orsini que llega bien y solo para tirar ese centro a la mano del arquero. La va cortando Benítez, se levanta la cabeza el capitán, quiere a ver Carmana, juega Carmana, la va recuperando por allí Bolognesi. Y ahora la va a buscar Navarro, va Navarro, escapa Navarro, la tiene Navarro, va a sacar el centro, se frena Navarro, sacó el centro, pasadito, va a recuperar por allá Aquino, se la va a llevar con el pecho, a la marca va Romero y la tiene Aquino y el pelotazo para que la vaya a buscar Chacón, la deja correr Doffi, juega hacia atrás para Gutiérrez, va saliendo Sportman desde el fondo, la van sacando rápidamente para Bolognesi, va Antonieta, juega para que la tenga Agüero que quiere girar, toca para Antonieta pero va a cortar Bolognesi. Si rebotan Antonieta, hay saque de arco que corre. La va a sacar Gutiérrez. Pelotazo largo de Gutiérrez. Arriba se va a levantar para sacar a Los. No, Benítez con golpe de cabeza. Y ahora la tiene Scaglione. Va jugando rápidamente para Aquino. Y Aquino, a ver si encuentra un socio. Lo encuentra Chacón. Que quería. Se mueve Romero. Prefiere jugar allá. Arriba, adelante. Para Meri. Que va trabando, va luchando. Le va quedando la pelota a Aquino. La tiene Aquino. Viene Navarro para sacar el centro pasadito. Será de Tassioli. Sale tiro de línea del fondo. Bueno, a Sportman le está faltando Tomás Zanotti. Sí. Uno de los pilares en defensa del equipo de Villa Cañas. Sí, tiene varias bajas, ¿no? Jugadores importantes en el esquema del equipo. La va a sacar Tassioli. Pelotazo de Tassioli. Chacón se va a mover, no llegará al balón, el que va llegando es Lombardo, atrapa la pelota Lombardo, va por la mitad del campo de juego Lombardo, rebotaba la pelota en Scaglione, la va tomando Agüero, juega con Arce, Arce va a asistir a Aquino, asistido está Aquino, balón ya de Aquino que se va frenando en la mitad del campo de juego, va Aquino, levanta la cabeza a ver qué hace Aquino, lo pone a correr otra vez a Orsini, pero va a salir Doffi, la va a cubrir Doffi, la va a ganar Orsini, opa, el árbitro. Ya juega rápidamente Sperli para Doffi. Ahí la tiene Doffi. Toca para Romero. Levanta la cabeza Romero. El pelotazo de Romero que va cortando Benítez para que la tenga Antonieta. Va Antonieta que la pierde. Le recupera por allí Scaglione. Va jugando para Aquino. La tiene Aquino. Otro pelotazo de Aquino para que pique por allá.
Orsini, será de Gutiérrez, el balón va saliendo, Sportman desde el fondo, van tocando para Bolognesi, Bolognesi que levanta la cabeza, delante de él lo tiene Carmona, delante de él también lo tiene Lombardo, a ver qué hace, juega para Sperli, Sperli que la tira, la deja corta, la recupera Scaglione, va jugando para Agüero, Agüero que va tocando rápido para que la tenga Antonieta, Antonieta toca para Scaglione, Scaglione que hace un rodeo en la mitad del campo de juego, un hombre del camino, toca para Agüero, ahí va Scaglione, justito abajo. Pero no puede. Va sacando el balón hacia adelante, va cortando por allí, pone la mano Lombardo, tira el pelotazo largo para Meri y allá va a ir Meri. Pero antes iba cruzando Macaño, jugaba para Tassioli y este va abriendo para Aquino. Y Aquino que va a mandar otro pelotazo para Franco Chacón, que no llega, el que llega, el que corta es Arce, la tiene Arce, a ver qué hace Arce, va por un lado, por el otro, le comete una infracción y que se va metiendo un poquito más ahora al área. Ya le pega Agüero, baja, arriba, cabeceaba los, como para sacar un pelotazo largo. Y ahí la tiene Doffi, tranquiliza la jugada Doffi, juega otra vez con Bolognesi. Este va tocando para Carmona y Carmona que va tocando otra vez para Bolognesi. Y este va a tocar para Doffi, está asistido Doffi, lo van a apurar a Doffi. Tendrá que devolverla ahora para Bolognesi, va a apretar Agüero, la saca Bolognesi. Eso hace que la presión efectiva. Recibe Agüero muy pero muy solo, quiso sacar el centro, corta Doffi, la mete hacia adelante, la va a buscar Navarro, pero pasa antes por Macaño, rebota la pelota a Navarro y Macaño va a jugar con Tassioli. Este la va a devolver larga para que la vaya a buscar Chacón con golpe de cabeza, ganó, la corre Orsini que no va a llegar, ante Gutiérrez, atrapa la pelota el 1 y la va sacando rápidamente hacia la mitad del campo de juego, allá la va manejando Iglesias, se le escapa la pelota afuera, el local para Tiedelina. Lo hicieron rápido para Orsini, la devuelve Orsini para Aquino, Aquino que va sacando el centro, arriba va a ir Franco Chacón para ganar, cabezazo desviado, tengo tiempo, voy a vender por 2. Tendrá que estar atento cuando sube Aquino, alguien que vaya a marcar la salida de Taicido, quien fue que sacó el centro, ¿no? Muy solo recibió por allá el lateral izquierdo para sacar el centro. Se va a sacar corto después el hombre de Forman y la pelota le queda en las manos de Tassioli. La va a sacar Tassioli. Arriba va Chacón, que no salta, la deja correr para que la tenga Antonieta. Va Antonieta, levanta la cabeza, juega hacia atrás para Benítez. Este le va a cruzar allí en la mitad del campo de juego para Arce. Y Arce que lo va a buscar a Aquino, no. Prefiere otro pelotazo largo que corta Taicido con golpe de pecho. La pone en la mitad del campo de juego. La va a recuperar Arce. La tiene ahora por allí Carmona. Va jugando con Iglesias. Este toca la pelota para que la tenga Lombardo y va Lombardo, gira Lombardo, se frena Lombardo, la pisa, la muestra Lombardo y tendrá que jugar hacia atrás, juega para Doffi, Doffi juega para Romero, allá iba Orsini, el rebote le queda a Doffi, Doffi que vuelve a jugar para Teixido, a la marca va Aquino que gana bien y ahí va para sacarla, había posición adelantada de Chacón. Ya hicieron el tiro libre, ya lo cobraron, la tiene Carmona, Carmona que levanta la cabeza, allá arriba quería buscarlo otra vez a Navarro, la va devolviendo y la va sacando hacia adelante Benítez, corta bien Agüero, la baja, la duerme en el pie izquierdo y la tiene Agüero y otro pelotazo de Agüero para Orsini y va a salir antes por allá Gutiérrez para atrapar la pelota. Bueno, Teodolina está apostando mucho al pelotazo. Sí, sí, sí. Creo que es mucho más pelotazo que lo que busca jugar por abajo. Ahora está con algún problema Tassioli tirado. Se toca el muslo derecho. Para poner nuevamente la pelota en juego. La va sacando Doffi para Bolognesi. Este va tocando para Carmona. Pelotazo largo de Carmona. Ahí va a buscarla Benítez. Va Benítez, ahí y tiene que ir, Sí, el doble amarilla. Está molestado Navarro, se va. Sí, se va. Sí, señor. La busca Franco Chacón.
le quiso pegar a la... ...hacer más y tocar más la pelota porque está muy nervioso y creo que... ...teo de Lina para el Lomo Negro, lo hace Benítez, allá va a ir Antonieta, se cruzaba Bolognesi... ...ahora no, a ver qué pasa, se le hicieron rápido, cortito... ...la hicieron cortita, y la tiene Antonieta que la manda allá atrás, arriba, gana Gutiérrez, atrapa la pelota, el 1, sale Sportman desde el fondo, y yo salgo de Estudios Centrales... con dos buenos consejos comerciales. La tiene por allí Arce, quería jugar Arce, siga que tragó la pelota. Y ahí va otra vez para ganar Sperling con golpe de cabeza, juega para Carmana, Carmana para Bolognesi, Bolognesi para Agüero. La tiene Agüero, quiere jugar hacia adelante para Meri, corre Benítez. Y ahí la va cubriendo el lateral izquierdo, la saca hacia adelante ahora para que corra Agüero. La saca Benítez. Arriba va a ir Franco Chacón, gana Carmana, la tiene Chacón, mete la pierna ahora Bolognesi, la saca hacia adelante, allá la va a buscar otra vez Aquino, otro pelotazo para Orsini, cortaba Teixidó, pero el rebote le queda a Orsini, da una mano por allá, Iglesias, otro pelotazo largo, la va a cortar, la va a buscar para ganar Aquino, la tiene Orsini, de taco para Aquino, Aquino para Orsini, lo hace Aquino. Juega para Agüero, Agüero toca para Aquino. Teo de Lina, Agüero que le va a pegar, la manda Agüero, adelante. Y hay tiro de esquina o no. A ver, sí señor. Sí. Tiro de esquina que corresponde para Teo de Lina. Acaba de empezar la final, Boca Tigre. ¿Cómo van? 0-0. Sí. Acaba de empezar. El segundo tiro de esquina que tiene Teo de Lina. A ver qué pasa con esto. Fue Macaño, fue Alós, está Chacón, está Scaglione, está Orsini, está Agüero. La pelota viene hacia atrás, pasadita para Alós. Allá la tiene Alós, a ver qué hace Alós, quiere sacar otro centro. El balón es de Gutiérrez, atrapa la pelota al 1, sale Sportman desde el fondo. La van sacando para Carmana, a marcar va Agüero. La tiene Romero, juega de cabeza para Bolognesi, toca hacia atrás para Gutiérrez, este va a abrir para Dofi, ya asistido, servido está Dofi, el capitán que larga el pelotazo, iba cortando Aquino, la quiere Orsini, se le escapa el balón afuera, hay lateral que corresponde para Sportman, ya lo hizo Teixidó. Para que la tenga por allá, para que la maneje, Lombardo juega para Teixidó, se manda Teixidó, se frena Teixidó, engancha ante la marca de Aquino y la tiene Teixidó que juega hacia atrás para Lombardo y este abre la cabeza y levanta, levanta la bocha, ahora no, la va dejando allí cortita y el pelotazo que viene para Romero, justo Benítez para despejar y otra vez iba Teixidó y ahora el que va a marcar es Orsini, que gana Orsini. La pide Franco Chacón, va poniendo el cuerpo Chacón, se frena ahora, engancha. Chacón quiere otra vez y va allá. Orsini para ganar otra vez. Quería Orsini, ahí infracción. Al borde del área, amonestado quién, Teixidó, el 3. Teixidó. Que se queda ahí para protestar. Me va a venir el tiro libre. Ahí está. Para pegarle a Agüero otra vez. Macaño, Alós, Chacón, Orsini y por detrás de todo está Scaglione, que ya lo fueron a marcar. Ya lo tomaron. A ver. Se va a quedar
y se mete al área también por allí Antonieta. Le pegó Agüero, está Macaño, cabezazo desviado, abre las manos Gutiérrez, dice no nos pueden cabecear solo. Es así, lo que hizo Gutiérrez, llega muy solo Macaño, que cabecea desviado. La va a sacar Andrés Gutiérrez. La va jugando para Dofi. Toca para Gutiérrez. Vuelve a tocar para Dofi. Y este va a mandar el pelotazo largo. Iba buscando por allá Lombardo. Le va cambiando la pelota a Iglesias. Juega con Romero. Y Romero que va tocando para Bolognesi. Bolognesi que va a jugar con quién. A ver, nadie se le acerca. Tiene que retroceder para jugar con Dofi. Y va Dofi otra vez. Y levanta la cabeza Dofi. ¿A quién se la doy? Dice Dofi. La pierde por allí, Sperle. La recupera bien Antonieta. Entre dos quiere pasar. Es un golazo. Si va Antonieta, le pegó Antonieta. Desviado. Pero hay saque de arco. Saque de arco que corresponde para Sportman. Se durmió Sperle y lo comió Antonieta. Sí, señor. Otra jugada de Antonieta que llega bien solo. Le vuelve a agarrar otra vez el jugador de Valera. La va a sacar. Aunque tenía pase Antonieta también, lo tenía Chacón solo, pero prefirió hacerla personal. La saca Gutiérrez. Arriba gana Scaglioni con un golpe de cabeza. Gana Dofi también. El balón es de Sportman o es de Tibelina. Ahí va a buscar otra vez Romero. Se encuentra con el rebote. Romero juega con Carmana. Y Carmana que tira el pelotazo largo para que corra Meri. Va cubriendo por allá a los. Ahí, lateral que corresponde para la visita, para Sportman. ¿Cuántos minutos llevamos? 39, casi 40. Desde los 30, gana Tibelina. De los 30 segundos. 30 segundos. De los 30 segundos. Ah, bien. Va a venir. A los 15. Otra vez. La va a sacar Tassioli. Juegue, le dice Tassioli. La va sacando larga. La devuelve Carmana. Por allá iba Iglesias. La recupera Agüero. La tiene ahora Romero. Que abre otra vez con Carmana. Iba Carmana y la pase de pie a pie. Iba jugando rápidamente para Iglesias. No puede ante la marca de Alós. El que va saliendo es Benítez. El árbitro dice que no hay infracción. Ahora el que la recupera, el que la puntea por allí, el Scaglione para jugar rápidamente con Antonieta. Y Antonieta que la va a cruzar toda para que vaya Orsini. Orsini que va a ir, se va a escapar Orsini. Dofi que va llegando antes a ver qué hace Dofi. La saca afuera. La saca afuera. Señoras y señores, hay lateral para Sportman, para Tibelina. Sportman que no puede llegar con una pelota clara al área de Tassioli. Y Tibelina, que cada ataque que tiene es peligrosísimo. La va a sacar. Estudios. Otra vez la tiene por allí Aquino. Quería buscarla. Agüero para sacar el centro. La va cortando Gutiérrez. La va sacando rápidamente para Carmana. Carmana que va jugando por abajo para Romero. De largo Benítez y la tiene Romero. Va Romero y córtalos. Mete la pelota en el lateral. A ver. La canillera de Teixidó. Va a venir el lateral. Ya lo hicieron rápido. Por ahí va Romero. Va cortando Scaglione. La pelota es de Tibelina. El lateral es del Lomo Negro. Que gana 1-0. La va a buscar Chacón. Arriba la devuelve Sperli. Pero si quería Carmana. Quería Romero. El balón es de Tibelina otra vez. Tendrá que jugarla Benítez. La pide otra vez Chacón.
pero el balón pasa por Antonieta. Pierde con Bolognesi. Toca hacia atrás para Doffi. Este la larga para Gutiérrez. Gutiérrez que va tocando así para Doffi. Se complicaron en la defensa y ahora Gutiérrez que la va a sacar y la sacó afuera. Se complicaron entre Doffi y Gutiérrez. Señoras y señores, no la está pasando bien Sportman en defensa. Lo mejor que le puede pasar es que termine este primer tiempo. Va a venir el lateral, ya lo hicieron para Bolognesi. Bolognesi que la saca para Gutiérrez. Levanta la cabeza Gutiérrez. Juega para Romero. Y la tiene Romero. La juega para Bolognesi. Y otro pelotazo que va a cortar de arriba. No puede por allí Scaglione. El que va buscando es Alós, que comete infracción sobre Meri. Hay tiro libre que corresponde para la visita. Déjelo jugar, le dice el árbitro. Espíndola. Ya tocaron para Bolognesi. Tiene que retroceder en sus pasos por allá Juan Doffi para capturar el balón, para salir con Gutiérrez. Levanta la cabeza Gutiérrez. Va jugando con Sperli. Sperli para Gutiérrez y Gutiérrez la mueve para Bolognesi. Bolognesi que va tirando el pelotazo largo, que va cortando a los. La mete allá adelante a los. La corta Iglesias, la tiene Iglesias, juega para Sperli. Sperli que se frena, engancha a Sperli, a ver qué hace Sperli. La va jugando ahí cortita para que la tenga Carmana. Y va a ir Carmana y la va a tocar para Romero. Y este tiene espacio y tiene terreno y la toca para Lombardo. Y Lombardo lo va a devolver para Romero. No, prefiere seguir él con el balón y abrir para Teixidó. Y se prepara para sacar el centro Teixidó. Mía, gritó Tassioli. Atrapa la pelota el 1, va saliendo, tira de líneas desde el fondo, 45 se van a cumplir, tengo tiempo, vendo por 2. Orsini que la tocaba para Antonieta, Antonieta que va jugando para Agüero, se mete dentro del área Agüero, la pincha Agüero, arriba Gutiérrez, estuvo cerca otra vez, tiró de línea y aprovecha ya la velocidad de Orsini y también prefiere los pelotazos porque Teixidó tiene baja estatura, el número 3. Se le pasan todos para el número 3 del otro lado, el centro que tira Orsini, se pasa Antonieta. El 10 que domina Agüero, la tira muy despacito, le queda las manos. El lateral que corresponde para. ¿Está bien? Muy bien. Ha terminado este primer tiempo aquí en cancha de Tío de Lina con gol de Agüero. A los 30 segundos, el Lomo Negro se queda con la victoria por ahora en este primer tiempo. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. De Facundo, de Juan Ignacio. Y para Tío de Lina, ya lo hizo Aquino. Para Orsini, Orsini con el taco va cortando para Sperli. Será Aquino. Va Aquino para buscar a Chacón. Por allí la va luchando Agüero. La cruza toda Agüero para que la tenga Antonieta. Que se frena, que engancha, que mira, que se resbala en la mitad del campo de juego. Ya la recupera Pacheco, que juega para Zanotti. La recupera Antonieta, juega para Agüero. Y Agüero tiene espacio y tiene terreno. Amaga por un lado, va por el otro, va sacando el centro que será de Gutiérrez. Atrapa la pelota el 1. Sale desde el fondo ya Sportman. Levanta la cabeza Sportman, levanta la cabeza por allí Gutiérrez.
El pelotazo largo para Zanotti. De arriba iba ganando ya Macaño. Corre Arce. Iba cortando Carmana. Toca para Romero. La van sacando para Chacón. La devuelve Doffi. Arriba la va devolviendo Macaño. Alós con golpe de cabeza. Y la tiene Zanotti. Ya va Jerónimo Zanotti. Se frena, pone el cuerpo, toca Zanotti para que la maneje, para que la tenga por aquel sector. Otra vez el jugador Meri toca hacia atrás. Pelotazo que va para Zanotti. Toca Zanotti hacia adentro para que gire, para que la tenga Lombardo y Lombardo y Lombardo. Y va Lombardo. A ver qué hace Lombardo. Va a sacar el centro Lombardo. La devuelve por allí a los. Y ahora el que va corriendo es Agüero. Que lo pone a correr también a Benítez. Y Benítez que dice, ¿quién se me acerca? ¿Vendrá para Agüero o no? Prefiere tocar hacia atrás para que la tenga, para que la maneje Antonieta. Tira el pelotazo para Benítez. Va Benítez, toca para Antonieta. Antonieta que la levanta otra vez muy largo el envío. Hay saque de arcos que corresponde para la visita para Sportman. 2 minutos y medio. Tranquilo, el comienzo de este segundo tiempo. Para ambos, Teverina tranquilo con el resultado. Sportman queriendo acercarse a la arcotación. La van a sacar para que vaya Zanotti. Cabeceaba Zanotti, la tiene Romero y lo va a poner a correr por aquel sector a Lombardo. Si llega Lombardo, no va a llegar. Lombardo la va a sacar Tassioli. Pelotazo largo de Tassioli. La recupera Sperli. La deja para Meri. Meri toca para Lombardo. Lombardo la juega para Zanotti. Zanotti que la quiere cruzar de primera para que la vaya a buscar Romero. Se le escapaba debajo de la suela Aquino, rebota la pelota en Romero, la va a buscar Romero, se la ganó Romero, la recupera Aquino y la tiene Aquino. A ver qué hace, por un lado, por el otro, la va tocando para Scaglione, Scaglione que va, la recupera Krever, la tiene Romero que le va a pegar, le pegó, la pelota en el travesaño, va Meri. Escapaba debajo de la suela Aquino, rebota la pelota en Romero, la va a buscar Romero, se la ganó Romero, la recupera Aquino y la tiene Aquino. A ver qué hace, por un lado, por el otro, la va tocando para Scaglione, Scaglione que va, la recupera Krever. La tiene Romero que le va a pegar, le pegó la pelota en el travesaño, va Meri, señoras y señores. Y puede venir Correa acá al lateral derecho, la va sacando rápidamente hacia adelante Jeremías Tassioli, la recupera por allí Zanotti. Juega Zanotti para Sperli. Sperli que va, deja un hombre en el camino, toca otra vez para Zanotti. Zanotti que la guarda, la cuida, pone el cuerpo, la aguanta, va Zanotti, la pierde, ahora recupera bien Sperli. La va tocando por allí Orsini, quiere jugar con Chacón. Y le pega por allá Antonieta, la baja Chacón con la mano. Exacto. Le pega Doffi para que corra Krebel. Va Krebel a ver si corre Krebel. Le va ganando Correa. Toca bien hacia atrás para Romero. Y Romero que va a levantar a ver qué hace Romero. Va por un lado, va por el otro. Rebotaba en Correa el balón. La recupera por allí Romero. Y la tiene Romero y le gana Correa. Y la tiene otra vez Romero. A ver, va tocando hacia atrás, pero va cortando Aquino. Y saca el pelotazo largo que va a controlar Doffi. Lo corre Chacón. Juegan hacia atrás para Gutiérrez. La va sacando para Bolognesi. Allá la tiene Bolognesi. A la marca ahí va Antonieta. Le va quedando el balón a Lombardo. Gira Lombardo en la mitad del campo de juego. Quiere dejar un hombre el camino. Sperli que la quiere cruzar para que la tenga ahora Zanotti. Ahí la tiene Zanotti. Levanta la cabeza Zanotti. Se frena Zanotti. Está libre Romero. La pelota vino para él. Pica por allá Meri. La pelota pasa otra vez por Zanotti, Zanotti para Sperli, Sperli para Zanotti, Zanotti que va jugando hacia adentro, ahí va Zanotti, la juega para Meri, se frena Meri, le quiere pegar Meri, el rebote le va a quedar ahora a Nicolás Krebel, la tiene el Nico, a ver qué hace Krebel, la saca hacia adentro, la devuelve por allí para sacarla Macaño, para recuperarla Carmana, iba a buscarla Orsini, pone el cuerpo, gana Orsini, levanta la cabeza Orsini, va Orsini, la cruza toda Orsini, para que vaya Benítez a los gritos, iba el capitán que se frena, que engancha. A ver qué hace Benítez, lo va a buscar Agüero, Agüero que abre por el otro sector para que la tenga, para que la maneje por allá el jugador Antonieta. Van tocando otra vez hacia atrás el balón ahora para Tassioli. Tassioli que va levantando la cabeza, el pelotazo de Tassioli para buscar a Franco Chacón. Gana de cabeza Chacón, caía Carmana. Se mueve por allá Aquino, la pelota vino para él.
toca la pelota Aquino, la deja para Correa, que se frena, que se quiere mandar al ataque, toca otra vez para Aquino, Aquino la levanta para Correa, a ver si llega y saca el centro, va a llegar para sacar el centro, Correa, sacó el centro, Correa, Chacón, que iba con golpe de cabeza, le quedó Agüero. Arriba. Más arriba, vamos a ver qué pasa. Va la pelota, otra vez, a lucharla, ahí va Arce, ganaba por allá Tassioli. Jugaba para Lombardo, este toca para Meri y no va a llegar. Pelotazo es en el travesaño. La va sacando Benítez. Recordemos que Sport mantiene un hombre menos. La va sacando Lombardo, juega para Tassioli. La recupera Agüero y Agüero la levanta para que vaya Orsini. A ver qué hace Orsini. A la marca iba Doffi. La sacaba para Sperli. La tiene Sperli. La cuida Sperli. Hay infracción sobre Sperli. Hay tiro libre para Sportman. Tiro libre para la visita. Sí, señor. Un partido que ha caído un poco, ¿no? En este segundo tiempo. Con alguna jugada de Sportman más clarito. Un poquito más de claridad. Y Kreven también. Le dio más peligrosidad. La va a sacar ya Tassioli. Arriba se levantaba y ganaba por allá Antonieta. Quería jugar Orsini que caía. Pide asistencia Orsini. Estaba y ganaba por allá Antonieta. Quería jugar Orsini que caía. Pide asistencia Orsini. Le dio a Orsini. La tiene Gutiérrez. La va sacando Gutiérrez. Gana de arriba. Golpe de cabeza. Otra vez de Alós. Para que corra Antonieta. Buena marca de Bolognesi. Toca con Sperli. Sperli tocaba hacia atrás. La regalaron. Va trabando por allí Arce. Pone el piecito Arce. La va buscando rápidamente por allá Antonieta. Quiere pasar a Antonieta a ver qué hace con esta. Va Antonieta por un lado, por el otro. Lo van a marcar. Lo marcaron. Le sacaron la pelota. Y el que la viene por aquí a buscar es Zanotti. Tarjeta. Levantado Arce. La va sacando ya por allí Doffi. La quería, Kreven, la dominaba en el área. Correa que la reventaba para que la vaya a buscar Carmana. Rebota en Chacón. Muy bien. La van sacando para Zanotti que le cuida. Chacón que quiere jugar con Aquino. Hay infracción de Zanotti. ¿A quién busco? Dice Correa. La pide ya Chacón. Va Correa. Fácil para Sperli que la devuelve hacia la mitad del campo de juego. La recuperaba Arce, le va a quedar a Chacón. A ver qué hace Chacón, va luchando entre dos. No lo toqué, dice Doffi. Y por eso ya se viene Romero, que el balón dominado toca para Kreven. Y Kreven que la domina, la aguanta Kreven. Nadie se le acerca, sí. Ya la tocaban para Doffi. Doffi la tira hacia adelante, cortaba a Mataño, se pasaba a Kreven. Le queda Aquino y Aquino que lo va a poner a correr a Orsini. Y Orsini porque está habilitado. Y ahora va Chacón. Por el 16. Exactamente. Ya le pegó Benítez, largo el envío para Orsini, ganaba Doffi de arriba y Carmana que le va despejando para que corra Kreven, antes se cruza en el camino Alós, va ganando ahora Agüero, toca la pelota, la deja corta, la recupera Bolognesi, va tocando para Doffi, Doffi que levanta la cabeza, se abre por este sector, no pasaba la pelota, cortaba bien Aquino y la tiene por allá Chacón, toca para Orsini, a ver qué hace Orsini, por un lado, por el otro, a ver qué hace Orsini, le pegó Orsini, con que corresponde para Sportman. Y ya la sacó Gutiérrez. Toca para Zanotti. Este va tocando para Hernaga. Jugaba Hernaga para que la tenga Baltasar Zanotti. Juegan hacia adentro. Cortaba justo por allí a Alós. La va buscando otra vez Aquino. Y ahora va. Va tocando para Hernaga. Juega para Sperli. Sperli la levanta para que corra Baltasar Zanotti. Pero ya la recupera otra vez Sportman. La tiene por allí Carmana. Juega para Sperli. Sperli va jugando más atrás para Doffi. Doffi más atrás para Gutiérrez. Arranca y atrás otra vez Sportman. Tocan para Sperli. Sperli toca otra vez para Gutiérrez. Viene el pelotazo de Gutiérrez. Corta para allí Alós. La va a buscar otra vez y la dejaba corta Doffi. La tiran para Chacón. Estaba en posición adelantada Chacón. Y por eso la va a sacar Doffi. Para buscar a Hernaga. Arriba ganaba Correa. Le queda Aquino. Aquino que la tira más arriba. Corta por allí Carmana. Tira la pelota al lateral.
La sacan para Hernaga. Este toca hacia atrás para Bolognesi. Va abriendo por allá Bolognesi. Quería jugar una vez más Bolognesi. Para que la vaya a buscar Lombardo. Lombardo que la tocaba hacia atrás para Carmana. Carmana que abre para Zanotti. Zanotti que va a buscar a Krebel. Se cruza para allí Correa. La pelota en este de Lina. La recupera otra vez y ahora la va a buscar rápidamente Chacón. El rebote lo gana el 9. Juega para Aquino y Aquino que la levanta para que vaya Orsini. Y ahora sí la dejaron correr hacia atrás y está por allí Antonieta. Y le pega Antonieta a las manos de Gutiérrez. Fácil para el arquero. La van sacando rápidamente, sí. Se apuró Antonieta. Creo que la tendría que haber devolvido para Orsini. Bueno. Carmán, ya lo hicieron rápido. La toca Carmana. Este va jugando para Hernaga. La tiene Hernaga. Juega para Krebel. Krebel que la va a tocar allí hacia adentro para que le vaya a buscar Zanotti. Zanotti que quería habilitar a Lombardo. No llegaba tampoco Hernaga. Es de Tassioli el balón. Sí, señor. Quería buscar al 8 que venía del lado de la derecha que no lo entendió y nunca picó. La va sacando Zanotti. Jeremías Tassioli, perdón. La va a buscar rápidamente, pero allí Zanotti pone el cuerpo, gana. Va Zanotti, juega cortita, la recupera Arce. La tiene ahora Aquino. A ver qué hace Aquino. Juega para que la vaya a buscar. ¿Quién? Nadie. Y ahí la, el que la va a sacar es otra vez Carmana. La tiene Carmana. Juega para Zanotti. Y la tiene Jerónimo. Y abre allá. Para que la tenga, para que le maneje Lombardo. Y este toca para Zanotti. Y Zanotti que piensa, que levanta la cabeza, toca para Lombardo. Y Lombardo para Zanotti. Y Zanotti que le va a pegar, le pegó. Rebotaba en Aquino. Le va quedando para Zanotti. Para Baltasar Zanotti. Cortaba justo por allí Benítez. El balón ahora es de Tiedelina. Y por eso ya la tiene Orsini. Juega con Agüero. A ver qué hace Agüero. Lo pone a correr a Aquino. Y la tiene Aquino que va a sacar el centro. La pide Chacón allá atrás de todo. A ver. El rebote tiene el tiro de esquina, tío Elina. El tiro de esquina que se hace, ganaba ya en lo alto. Correa se mueve por allí Orsini. La pelota que va a las manos de Gutiérrez. Atrapa y sale Gutiérrez del fondo. Sale Sportman del 2 por 1. La tiene ya Gutiérrez para sacarla. La saca Gutiérrez. Arriba va ganando. Un golpe de cabeza Benítez. Le queda Franco Chacón. Recupera Sperli. Toca hacia atrás para Gutiérrez. Este abre para que la tenga Carmana. Y Carmana va a jugar con Jerónimo Zanotti. Ahí la tiene Jerónimo Zanotti. Levanta la cabeza. Se frena Zanotti. El largo Aquino toca para Hernaga. Y la tiene Sperli. Y juega bien para que la vaya a buscar. Pero ya escribe, posición adelantada. Por 17. Y el otro cambio. Rafa Di Giovanni en lugar de Orsini. La va a buscar, parecía Agüero, la tiene Agüero, la pierde Agüero, la recupera Lombardo, va jugando con Carmana. Este la levanta bien para Zanotti, que toca de primera para el jugador Lombardo. Y el que le va a agarrar, por allí se le escapa a Chacón. La tiene Gutiérrez. Hacia la mitad del campo de juego va el balón. Hay mano. La va sacando Zanotti. Arriba gana con golpe de cabeza. Por allí Alós. La van buscando otra vez Carmana. Héctor Correa. Va Correa sacando la pelota para Chacón. Gana arriba. ¿El tiempo en el estadio? El tiempo en el estadio 33. La va a buscar Aquino. Y la tiene Aquino. Y juega hacia adelante, pero cortaba bien por allá. Había infracción de Giovanni. Hay tiro a sacar Doffi. La saca Doffi. Arriba ganaba por allá Macaño. El que la va a buscar es Hernaga, que va jugando con Lombardo. Que amaga por un lado, lo quiere dejar en el camino a Arce. Recupera Aquino y la tiene Aquino. Y va luchando por allí Lombardo. Toca Aquino para Correa. Correa que la tira allá arriba. Para que la vaya a buscar Rafael Di Giovanni, que no llegaba. El que tampoco llegaba era Aquino. Ahora el balón es de Sportman.
La van sacando rápido para que la tenga Baltasar Zanotti. La tiene Zanotti, juega para Lombardo. Lombardo para Zanotti. Y la va a buscar otra vez Lombardo. Rebota la pelota para el equipo visitante. La tiene Carmona. Viene el pelotazo de Carmona para buscar a Hernaga, que la baja con el pecho, y ahora la tiene Zanotti, que va jugando con Hernaga. Y este va tocando para Lombardo, y Lombardo que le va a pegar gol. ¡Gol! ¡De Sportman! Lombardo por arriba de Jeremías Tassioli. Nada pudo hacer el 1 y a los 34 minutos. Sportman 1, Tevelina 1. Mejor dicho, Tevelina 1, Sportman 1. Exactamente. Empata el partido Sportman con un jugador menos. Una jugada espectacular por izquierda. La pone muy bien por arriba de Tassioli. El 8 de Sportman. Merecido el empate para el equipo que había sido y había buscado más en este segundo tiempo. Bien. No podía ser, no podía marcar la diferencia el Lomo Negro con ese hombre además. Y llegó el empate de Sportman. Y ahora la van sacando rápidamente para que la tenga Correa. Y Correa juega con Aquino. Y Aquino que levanta la cabeza. Y Aquino que va. A ver qué hace Aquino para sacar el centro. Arriba se levanta Gutiérrez. Atrapa la pelota el 1. Se va a quedar a dormir Gutiérrez ahí. Empata Sportman. 35 de la segunda parte, Hernán. Sí, señor. Era un gusto. A poco lo que venía. Tiene el micrófono apagado. Ganando 41-0. No le supo encontrar la vuelta, creo, en este segundo tiempo. Llegó más el Sportman. Bueno, sigue ahí ese gol. La va a buscar rápidamente otra vez de Giovanni. Puntea el balón el Rafa. Va jugando con Aquino. Aquino que saca el centro. Le va a quedar a Benítez. Benítez que va, el capitán que levanta la cabeza. Lo pone a correr a Artoni. Allá la tiene Santiago. Se frena por un lado, va por el otro. Artoni que saca el remate. Da rebote Gutiérrez si quería de Giovanni. Y la va a buscar de Giovanni. A ver qué hace. Saca la pelota otra vez para Artoni. A ver si puede sacar el centro. Artoni levanta la cabeza. Saca el centro. Y Gutiérrez atrapa el balón. Señoras y señores. Hay saque de arco que corresponde para Sportman. Por ahora, 1-1 el partido. Sí, señor. La jugada entonces de Di Giovanni junto con Artoni. Los dos ingresados hace un ratito. Bien. La va buscando por allá Benítez. Se frena Benítez. Va tocando la pelota para que la tenga por allí Arce, que va abriendo. Toca rápidamente ahora para Aquino. Y la tiene Aquino. Y va Aquino, señoras y señores. Recordemos, a los 34 minutos, Sportman con un hombre menos. Empata el partido. Señoras y señores. El gol de Sportman, Lombardo. Tevelina 1. Sportman 1. Cuando se cumplen exactamente 37. Esta segunda parte. La tiene Tassioli. La saca ya Tassioli para que la tenga Benítez. Allá va Benítez, juega hacia atrás Benítez ahora para que la tenga otra vez Agüero. Agüero toca para Benítez. Y Benítez que va sacando el centro, quiere de Giovanni, no puede con Carmona, devuelve Arce. Y allá la va a buscar Artoni, a ver qué hace Artoni. Quiere ganar en velocidad, pero se va cruzando el jugador de Sportman. Hay infracción, falta en ataque. Sí, el que la buscaba era Zanotti, que levanta la mano. A ver si viene el balón para él. La pelota viene allá, hacia adelante para Krebel. El que la tiene es Zanotti, Jerónimo, que va abriendo para el autor del gol, Lombardo. Y la tiene Lombardo. Y Lombardo que pone la pelota hacia arriba, y cortando justo con el pecho por Jim Acaño. La va buscando Aquino. Lucha, pone Aquino. Deja un hombre en el camino. Casi.
casi en el ocaso, 5 minutos más, le dice en el árbitro. Allá la va a buscar otra vez el cruce para Chacón, que la baja con el pecho, que quiere jugar, toca hacia atrás ahora para Agüero, este toca para Arce, a ver si llega antes Sperli, se arroja, le va quedando a los, va jugando para Benítez y ahora va a tiro de línea y va a Benítez para sacar otro centro para Chacón, quería por allá Franco, la recupera Lombardo, la juega hacia la mitad del campo de juego, iba por allí Nicolás Crevel, allí infracción de Macaño, amonestado el 2. Sí señor, van arriba los dos. Queda no. Sentido el jugador de Sportman. Lo corrijo, Crevel iba a parar el balón. Claro. El que vino de atrás con la pierna levantada fue Macaño. Por eso la tarjeta amarilla. No es que fueron los dos arriba. No, que viene con el envío el jugador de Sportman para parar la pelota. La va a sacar rápidamente, pero ya Duffy mete la pelota larga, Duffy, para que corra Lombardo, no va a llegar, será saque lateral que corresponde para el local, para Tío de Lina. Y ahora sí, Tío de Lina va con todo, sabemos lo que es Tío de Lina, va a poner garra, pero por allí recupera Jerónimo Zanotti, y va Zanotti a ver qué hace Zanotti, la pincha bien para Lombardo, y Lombardo que va a sacar el centro, ojo, y recupera allí, ahí saque de arco, correcto el árbitro. Te dije, te dije que la entrada de Jerónimo Zanotti, sí, le dio aire a Sportman. Le dio velocidad a la jugada, a la terminación de la jugada. Arriba, la va a buscar Rafael De Giovanni. La va sacando desde el fondo Bolognesi. Le va quedando la pelota a los, quería Correa, le gritaban sola, pero se apuró. Y allá la recupera otra vez. Sportman tenga la pelota y vaya más arriba, ¿no? La sacan para Lombardo, gana Correa con golpe de cabeza. La recupera Sperli. Va Sperli, quería pasar Sperli, le queda Lombardo. Va Lombardo, pasa entre dos Lombardo. Levanta la cabeza Lombardo. Lombardo, hay cambio ahora en el tiro de Lina. Cambio, se va a venir Bertone por Benítez. Número 13. Bertone por Benítez. Por Benítez. Muy bien. El 13 por el 3. La saca Tassioli. Arriba gana Sperli. Pero le va quedando el balón y el rebote a Arce, que va jugando con Artoni. Va Artoni y toca Artoni para que la tenga Agüero, y va Agüero y la recupera Zanotti. Zanotti juega con Crevel, que levanta la cabeza y dice, ¿quién me pasa? Se frena Nicolás Crevel. La va jugando rápidamente para Carmane. Carmana, que quería jugar con Lombardo. Hay lateral que corresponde para el equipo local. Ya lo hicieron para Aquino. La tiene Aquino, la pisa Aquino. Carmana que gana, rebota en Aquino. Hay lateral que corresponde para la visita para Sportman. Ya la sacaron larga para Lombardo. Va a ir a marcar Macaño. Y la tiene Lombardo. Y cae, hay infracción. Y hay tiro libre que corresponde para Sportman. Cae Macaño. Y entonces también. Y el árbitro entiende que hay falta porque le venía agarrando Macaño al jugador de Sportman. Te digo. Quedó sentido Macaño, ¿eh? A ver si puede levantar el 2. 4 minutos más se van a jugar. Sí, señor. Ahí tiene entonces 4 minutos. Vamos hasta los 49, van 44. Le va a pegar Zanotti. Le va a pegar Zanotti. Zanotti arriba del horizontal. Saca. Le pegó directamente al arco. Fuerte centro, digo. Lo podría haber echado más al medio para tener más oportunidades. Estaba sacando rápidamente para Aquino. Y la tiene Aquino. Y levanta la cabeza Aquino. De largo Crevel. La tiene Aquino. Y la cruza toda Aquino. Para Rafael De Giovanni. Allá la baja el Rafa. Y la tiene De Giovanni. Y lo pone a correr. Pero ya a ver si llega o no llega. El jugador de Bertone. De Liliana Bertone. Queda sentido. Por allí Gutiérrez. Levanta la cabeza Duffy. Pelotazo de Duffy. Para buscar a Crevel. Iba ganando de cabeza Correa, la tiene Chacón, juega para Aquino,
Y Aquino que va y se manda Aquino a ver qué hace, va jugando para De Giovanni. En la cancha de Teodolina, últimos tres minutos. La van sacando rápidamente para Aquino. Aquino la devuelve para que la tenga, para que la maneje Correa. Va Correa, ganó Correa, saca el centro Correa. Está. ¡Ajá! Y Bolognese que la saca y la va a recuperar otra vez Aquino. Y se frena Aquino y la pierde Aquino. La recupera acá afuera, lateral para Teodolina. Lateral para el Lomo Negro. Ya le hicieron para Aquino y va Aquino otra vez. A ver, quiere sacar el centro Aquino, saca el centro Aquino. Gana Macaño con golpe de cabeza, la tiene por allí Aquino. Aquino que juega con De Giovanni. Este la larga hacia adelante y ahora hay laterales. Recordemos, con 10 Sportman, con 11 Teodolina. La sacaron larga, ya va a ir, no llegaba. Artoni le va quedando la pelota otra vez a De Giovanni. Toca De Giovanni hacia atrás. Agüero dice acercate. La va jugando para Arce. Arce que va abriendo para Macaño. Y Macaño que levanta la cabeza, que va. Va el 12, manda Macaño y la pierde Macaño. La recupera Carmani. Macaño que va y la recupera. Y le va quedando Aquino. Y Aquino que pone a correr por allá. A ver si llega Correa, que saca el centro. Le queda De Giovanni. Le pegó la pelota. Gol. ¡Gol! No, no, todo invalidado. A ver. ¿Es gol? Sí, gol de Teodolina. Bertone, 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 lo pusieron para eso y ahí estaba como un delantero más. Bertone pone a los 48 minutos Teodolina 2, Sportman 1. Sí, señor. Apretó el Teodolina por Club Lomo Negro. Sigue Correa, tira este centro. Se pasa al centro de la garra. Rafael Di Giovanni que le pega el arco. Queda la pelota servida. Y viene Bertone y le empuja hacia el triunfo. Muy bien, a los 48 minutos. Cuando vamos a las 49 de lo que adicionó el árbitro Espíndola, lo pusieron como un delantero más. Quería la victoria. Teodolina le encontró con Bertone. Bertone, el autor del segundo de Teodolina. El Lomo Negro 2, Sportman 1. La van sacando rápidamente allí para Carmana. Carmana juega con Sperli. Sperli para Carmana. Y Carmana que va abriendo ahora. A ver qué pasa. Tiene que defenderse Teodolina. Porque es la última que le queda. Va Zanotti. Engancha Zanotti. Va dentro del área. La recupera Correa. La saca hacia adelante. Va Chacón. El árbitro marca el círculo central. Terminó el partido. Se ha terminado el partido, señoras y señores. Sobre la hora. Victoria de Teodolina 2-1. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.